Exhortación y exhortación a la fidelidad. A la fidelidad. Oh, I thought you just read that. I did. Now it's her turn. Wait, what'd you read? I read from the whole chapter 1 to the number 2, the big number 2. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te animo a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Cuando te puse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonios de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llama a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangélico. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y esto estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, siguen el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo. Misericordia.
Misericordia. Misericordia. Misericordia. Cordia. A la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Efesio. Muy bien. ¿Qué es el Evangelio? Jesus. Here. Evangelio. The Evangelio, Jesus. Evangelio, read it in English and in Spanish, please. Our Savior? Evangelio. Evangelio. I don't know how to use it. It's weird. E-V-A Eva N Evan Helio G-E Evan Helio L-I-O Gospel. Mm-hmm. In my lifetime, I've heard that there are four Gospels. Can you name them? The Holy Spirit? Matthew, Mark, Luke, and John. Oh. However, there is another Gospel that I heard about that these are books that are not included in the Bible. However, when you read them, you think about them. The Gospel of Q, the Gospel of Thomas. The Gospel of Q is, who did it, I think. Question, who wrote this? Was it a woman? To me, it doesn't matter if the Bible is short, 100 books. The information the Bible has. So Jesus is a Gospel. The story of Jesus is the gospel. The good news. Mm-hmm. Why is it good news?